Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Vamos a compartir la próxima media hora por esta pantalla, por la pantalla de Canal 9, y luego van a poder volver a ver este programa por nuestro canal de YouTube y por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, somos UNLAR TV. En el programa de hoy vamos a hablar de actualidad universitaria y también vamos a hablar de solidaridad, de acciones concretas para mejorar la calidad de vida en los lugares de la región que más lo necesitan. Estos son los títulos de hoy. En las noticias de hoy veremos de qué se trata el proyecto presentado por el Colegio Preuniversitario para su financiación y aprobado por el INET. Además, veremos la muestra presentada por Paloma Márquez en la UNLAR. En la columna estudiantil, charlamos sobre alimentos para una buena concentración. Referentes de la UNLAR que viajaron a Tartagal nos cuentan cómo fue su experiencia solidaria. Veremos un informe especial sobre el rescate de técnicas artesanales en Ambil. El Colegio Preuniversitario General San Martín fue seleccionado por el Instituto Nacional de Educación Técnica para desarrollar un proyecto tecnológico y de capacitación. Y hemos venido aquí al Colegio Preuniversitario General San Martín a hacer entrega de unos fondos que están insertos en el programa de crédito fiscal para financiar un proyecto educativo que fue aquí iniciativa de todo el equipo docente. El colegio viene trabajando sobre presentaciones de proyectos a nivel nacional, que el INET. Nosotros tenemos dos carreras técnicas, en la cual una es maestro mayor de obra, por la cual se canalizó este proyecto. Nosotros entramos a competir a nivel nacional en los proyectos presentados por todas las escuelas técnicas. Creo que son 576 o 586 escuelas de todo el país que se presentaron. Nosotros salimos en el puesto número 22, ¿sí? Porque hacen una valoración, el INET, de los proyectos, de las características de los proyectos. Y consiste en que las empresas que así lo desean pueden destinar parte de los recursos financieros con lo que deben cumplir sus obligaciones tributarias a estos proyectos calificados o aprobados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Va destinado en principio a un aula con todo su equipamiento, que son computadoras, con características muy buenas, con una pizarra interactiva, con equipamiento de internet, wifi, escritorio, bueno, todo un aula enorme que vamos a instalar acá en el colegio. Y a partir de ahí vamos a dar capacitaciones sobre vivienda sustentable, vivienda amigable del medio ambiente, que es el proyecto que nosotros tenemos, en la cual van a participar los miembros del colegio, tanto alumnos como profesores, y también gente que tenga que ver con la actividad de la construcción a nivel provincia. Hace unos días se realizó en La Rioja el primer encuentro nacional de artistas visuales. En ese contexto, la artista Paloma Márquez presentó en la UNLAR su muestra Inventario. Bueno, cuando Leo me invitó a hacer esta muestra, me propuso usar como punto de disparador los poemas de Ariel Ferraro, que es uno de los protagonistas del grupo Calíbar. Entonces empezamos a analizarlos un poco. Y yo empecé a encontrar que usaba en varias partes la palabra inventario y empecé a pensar eso en mi obra. Y bueno, mi obra es un inventario porque voy haciendo todo el tiempo obras, pero es constante porque no se va a cerrar y bueno, mientras que yo pueda hacer obras, va a estar abierto y va a ser constante. Entonces elegimos ese nombre. La muestra de Paloma Márquez, más allá que forma parte del cronograma del año de la galería, de la sala Calíbar, está formando parte como aporte de la UNLAR a el UNAV, al primer encuentro de artistas visuales de La Rioja, que organiza la subsede de La Rioja. Sí, estos personajes son característicos de mi obra, están en la mayoría de mis trabajos. Hay muchos blanco y negros, y después también tengo toda esta serie de hiperrealismo, que es todo acrílico sobre tela, bueno, los personajes estos también es todo pintado. Sí, para mí son los personajes que nos habitan a cada uno, que tenemos un montón de personalidades que van actuando en diferentes momentos de nuestras vidas. Entonces los voy representando en diferentes
imágenes según una situación, diferentes situaciones. Sala Calibar es un espacio que, bueno, que está dedicado a toda la comunidad universitaria para que puedan venir artistas y a exponer sus muestras. Entonces, me parecía muy importante que hubiera una sala de exposiciones en donde vos pudieras acceder a obras artísticas en vivo, en presencia, ¿no? Y no solo de libros o de un monitor. Y además, contar con la presencia del artista, donde vos podés conversar, ver cómo es la vida profesional de un artista, y no tanto, porque los chicos, los estudiantes, por ahí tienen una imagen creada de lo que es un artista un poco ideal, y el artista que es profesional y que por ahí vive de su profesión y hace muestras, les puede dar un parámetro o una idea más cercana a lo real de lo que es el arte en la calle, digamos, fuera de las instituciones. Estamos comenzando la columna estudiantil de esta semana a cargo de Victoria Castro y Gabriel Rodríguez Cativas, ambos estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social. Como todos los programas, me acompaña Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Patricia? Muy contento de estar nuevamente acá. Bueno, ¿qué tema trajeron para hoy? Hoy vamos a tratar lo que es la alimentación para una buena concentración a la hora de estudiar. Es fecha de finales, es fecha de presentación de trabajos prácticos, es fecha de parciales y es importante estar concentrado. ¿Qué nos conviene comer en estos días? O bueno, siempre tal vez, pero más en estos días. Es importante comer mucho huevo, remolacha, zanahoria, frutos secos. Es fundamental los frutos secos en esta época del año para poder concentrarnos. Y también lo que son frutas como la banana, que sirven para generar mucha más energía, generan potasio y ayudan a la concentración. ¿Qué me puedes decir del desayuno, digamos? ¿Es importante tener un buen desayuno? ¿Qué alimentos debería tener? El desayuno debe ser la comida más importante de toda la jornada, porque es con la cual nosotros vamos a empezar el día y tiene que ser bastante abundante. Abundante en el sentido de que debe tener leche, cereales, jamón, yogur. La parte láctea debe ser fundamental y debe ser la base para poder empezar el día. Y debe ser de esa forma, abundante. Debe tener mucha cantidad para que podamos rendir durante toda la jornada. ¿Qué pasa si yo salgo de mi casa temprano y vuelvo muy tarde? ¿Cómo hago para asegurarme que no voy a tener hambre y que voy a comer lo que debo comer? Es importante, en principio, tener en cuenta que cuando uno va a tener una jornada larga, no hay que saltearse las comidas, hay que tener un horario fijo para comer y además tener siempre una fruta. Llevar una fruta, en principio sería, si uno tiene que elegir entre la variedad de frutas que hay, deberíamos elegir la banana porque es una de las frutas más completas a la hora de concentrarse, que van a ayudar a sumar energías y que van a ayudar a poder concentrarnos mejor. Además de eso, tratar de sacar en mayor cantidad lo que son las comidas chatarras, lo que son las galletitas entre mitad de cursado, entre lo que son las comidas intermedias, eso tratar de obviarlo porque en principio nos dan mucha azúcar y nos restan energía. Uh-huh. Así es que eso habría que eliminarlo, si se quiere, de lo que es nuestra jornada en cuanto a la comida, ¿no? Muy bien, hay que comer y comer sano entonces. Así que, bueno, tengan en cuenta estos consejos para, bueno, estudiar y para poder rendir mejor a la hora de los exámenes. Muchas gracias, Gaby, por estar acá. Nos vemos la semana que viene. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque de este programa. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR. We'll be right back.
Bueno, estamos comenzando este segundo bloque con dos visitas muy especiales que tenemos, porque han venido a contarnos una experiencia solidaria que ha llevado a cabo la UNLAR en la provincia de Salta, más específicamente en la localidad de Tartagal. Estoy con Gabriel Salinas, estudiante de quinto año de medicina, y Fabián Calderón, el rector de la UNLAR. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenme un poco esta experiencia donde la UNLAR fue reconocida por el municipio de Tartagal, ¿no, Fabián? Bueno, la verdad que fue una experiencia muy emotiva, trascendental, y sobre todo una experiencia que involucró todo el trabajo de una comunidad, la comunidad del municipio de Tartagal, con su intendente, viceintendente, distintas autoridades que forman parte de la mesa intersectorial, el pueblo, los papás de los estudiantes, los profesionales de los equipos de salud, en el cual nos permitieron como universidad llevar adelante una actividad de extensión que, en donde más de 30 estudiantes de odontología con sus docentes estuvieron presentes en las distintas escuelas, los colegios públicos de Tartagal, llevando adelante toda una campaña y unas actividades de prevención y de promoción bucodental. Uh-huh. Y bueno, y además la presencia de cerca de 40 estudiantes de medicina que ingresaron, fueron recibidos con mucha alegría, con bocinazos, esperados en la plaza principal. Con caravana. Exactamente, una gran caravana donde fueron recibidos, como decía, por los papás que los estaban esperando, por las autoridades. Eran todos estudiantes de Tartagal. Todos estudiantes jóvenes nacidos en Tartagal. Que vienen y estudian en nuestra universidad. Vienen y estudian en nuestra universidad. Uh-huh. Un dato significativo, el intendente nos dijo que el 70% de los estudiantes que estudian carreras de medicina, odontología en nuestra universidad son de Tartagal. La verdad que eso es un dato significativo, importante, porque demuestra el impacto que tiene el reconocimiento y la visibilidad que tiene nuestra UNLAR en la comunidad de Tartagal y en todas las comunidades cercanas a Tartagal, ¿sí? Orán, San Pedro. Bueno, la verdad que eso nos alienta, uno allí puede dimensionar todo lo que se hace cotidianamente, el trabajo de los docentes, los no docentes, los estudiantes, los centros de estudiantes, todo lo que trabajamos diariamente lo pudimos constatar y visibilizar allí, del reconocimiento que nos han dado como comunidad universitaria. Así que la verdad que ha sido una experiencia importante. Son de esos reconocimientos que uno no espera, que trabajamos permanentemente para que se... Para lograr un impacto. Para que se haga realidad la formación de los hijos de los trabajadores. Claro. Porque en esa plaza, ese domingo, se acercaron los papás de nuestros estudiantes, todos hijos de trabajadores que con mucho esfuerzo, con gran entusiasmo, pero también con muchas convicciones de lo que significa enviar un hijo a una universidad pública, sabiendo que el gran resultado es el hijo, el doctor, el hijo contador, abogado, y que bueno, que eso allí lo pudimos constatar directamente, esa mirada y ese valor que tiene la universidad pública en esta comunidad. Y ese orgullo de los padres, ¿no, Gabriel? Gabriel, vos sos de Tartagal. Sí. Contanos, ¿cómo es tu pueblo? ¿Cómo es tu localidad? Y bueno, comenzando por... Es muy parecido acá a La Rioja, en cuanto a la tranquilidad que hay. Por ejemplo, usted se va a Salta Capital, es mucho más movido, muchos autos, mucha urbanización. Ciudad, digamos. Claro, es mucho más ciudad. En cambio, Tartagal me gusta, digamos, La Rioja también me gusta porque son parecidos. Ajá. Porque yo puedo estar tranquilo, no es tan, no tengo que tomarme un colectivo para ir de una punta para la otra. Ajá. No me gusta. ¿Y cómo vivió tu familia este momento? ¿Cómo vivieron este reconocimiento? Y mi familia la vivió muy bien porque yo hace 3 o 4 meses que no me iba y como le venía contando a Fabián en el camino cuando veníamos para acá, tengo 17 horas de viaje en colectivo porque el colectivo entra a todos lados, entra a Orán, entra a San Pedro, entra a Pillanal y tarda mucho. Y me come la ansiedad siempre cuando voy. Siempre trato de conseguir a alguien que se vaya en auto o algo, así voy más directo. Claro. Y alegre, porque allá voy, mi mamá me cocina. Pero tus padres ahora cuando viajaron, porque viajó un contingente de ¿cuántas personas en un colectivo? Eran estudiantes de odontología, medicina, docentes, no docentes. ¿Cuántas personas viajaron desde La Rioja hasta Tartagal, Fabián?
Un primer viaje se hizo una semana anterior, los sí. docentes y estudiantes de odontología, uh-huh. cerca de 40 personas. Sí. A la semana siguiente, que es donde nosotros nos incorporamos, viajaron más de 40 estudiantes de medicina, uh-huh. más los no docentes y más nosotros que fuimos acompañando, cerca de 45 personas, las que estuvimos en una segunda etapa, claro. que justo en la fecha en la que coincidía el aniversario, el 93 aniversario de Tartagal y además las festividades del patrono de Tartagal, que es San Antonio. Uh-huh. Así que bueno, fuimos en una segunda etapa y bueno, ya allí tuvimos el reconocimiento en un verdadero acto que hace el municipio, donde tuvieron presentes bandas de la localidad, como también una banda invitada, y donde también en este acto institucional muy importante nos hicieron un reconocimiento. Uh-huh. El municipio, el Consejo Deliberante, a la Universidad Nacional de La Rioja, hacia mi persona, agradeciéndonos y reconociéndonos la tarea que llevamos adelante todos los días y especialmente en las carreras de odontología y en las carreras de medicina. Particularmente, digamos, los alumnos de odontología fueron a trabajar con comunidades aborígenes de Tartagal, ¿no? En una campaña de salud bucal. También tuvieron presente, bueno, en Tartagal hay 5 comunidades de pueblos originarios. Uh-huh. Allí han tenido actividades, digamos, con algunas de ellas y actividades también en las escuelas, en las instituciones, en las instituciones escolares públicas. Allí estuvieron llevando adelante, también tuvieron en algunos medios locales, también estuvieron con algunas charlas, ¿sí? En las radios comunitarias, uh-huh. se acercaron también a los hospitales públicos, a los centros de salud, así que también han tenido un despliegue y bueno, y eso es importante porque una de las cosas que compartimos con Gabriel y todo el equipo es ingresar al hospital público, que ellos incluso conozcan cómo va avanzando ese hospital público, un hospital de importancia, 190 camas, con más de 70 profesionales médicos, todo 90 profesionales de enfermería. Bueno, la verdad que importante. Y hoy ya allí tenemos 2 graduadas de la UNLAR que están trabajando en el área de neonatología. Uh-huh. Importante eso también. Claro. Y un poco el hecho de que ellos visiten también era para que tomen contacto con esa realidad, porque es deseo del intendente y su pueblo que en algún momento estos jóvenes vuelvan y se comprometan también en su territorio con la salud pública. Bueno, sí, toda una experiencia para ellos, me imagino también. Mm. Bueno, Gabriel, para cerrar esta nota, saber, ¿hace cuánto que estás estudiando en La Rioja y cómo vivís esto de tener la posibilidad de estudiar y quizás volver, digamos, a tu pueblo, a tu localidad, a aportar tus conocimientos como médico, ¿no? Y bueno, yo desde chico siempre quise ser médico y siempre quise ser cardiólogo. Estoy estudiando desde el 2009 y ya estoy ahí de recibir, me quedan 5 materias. Y bueno, después ya tengo todo el año para la práctica y de ahí me quiero ir a especializarme y de ahí volver para Tartagal. Quiero hacer cardiología y quiero ir bien para allá, digamos. Porque hace mucha falta, cuando fuimos para allá se nota que hace falta. Claro. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, yo los felicito. Me encantaría charlar un ratito más con ustedes porque ha sido una experiencia muy, muy emotiva, muy movilizante, muy fuerte. Pero bueno, compartimos un poquito, ahí estuvimos viendo también unas imágenes de lo que pasaba. Así que les agradezco por estar acá y me voy a una pausa y volvemos con el último bloque de este programa con un informe especial sobre el cuidado de la casa común. Ya volvemos. Desde distintas carreras de la UNLAR, se trabaja para recuperar las técnicas artesanales de un grupo de mujeres que viven en la localidad de Ambil, en el departamento General Ocampo.
En este informe especial viajamos hasta allá y compartimos un día de trabajo con ellas. Me llamo Isabel Quinteros, soy de acá de la localidad de Ánvil, en La Aguadita, ahí vivíamos con mi abuela. Y ella desde chica nos empezaba a decir que teníamos que aprender algo. Y bueno, y ella siempre hacía los costureros. Y bueno, yo viendo cómo ella hacía, me puse a hacer. Mi nombre es María Quintero, soy de La Aguadita de Ámbil y hace 6 años que estoy viviendo en Chelco. Yo vi en mi hermana que ella los hacía y un día dice si quería aprender, que venga. Y bueno, yo pensaba que no la iba a aprender y me lo intenté hasta que me salió y ya me empezó a gustar. El proyecto se llama Rescate de Técnicas Artesanales Tradicionales como un recurso productivo en Ámbil, provincia de La Rioja. Este es un proyecto de extensión de la Secretaría de Políticas Universitarias y la idea es trabajar en conjunto con algunas organizaciones locales de la provincia y del departamento. Trabajamos en conjunto con el mercado artesanal de la provincia de La Rioja y trabajamos también en conjunto con el municipio de Ortiz de Ocampo. Nosotros detectamos que había una técnica, que es esta cestería espiral en pasto coirón con las adujas revestidas de lana, que estaba en extinción, ya que había una sola artesana que conocía la técnica, que tenía más de 80 años y 2 de sus nietas, que no lo realizaban en ese momento. Que es una técnica re vieja porque a mi abuela que se la habían enseñado en la escuela a ella. Nosotros trabajamos también con la sede Catuna, entonces nuestro primer viaje con la gente de trabajo social de la sede encontramos bastante gente interesada. Con un grupo de estudiantes tuvimos un trabajo de campo donde fuimos a la localidad de Ámbil a hacer entrevistas socioeconómicas y social. Al ser un lugar muy rural, a veces a las personas les cuesta trasladarse a otros lugares para poder desarrollar las actividades que ellos tienen. Dependen generalmente del trabajo del Estado y del trabajo propio que ellos realizan a través de las artesanías, del cuidado de ganados. A la escuela, 2 horas de mi casa, me iba caminando, íbamos a la escuela de Moyaco. Fíjate, hasta que aprendí el primero y no volví más. Y mi madre, ella los compraba al hilo, no los compraba, hilaba ella. Y del que ella hilaba, con ese hacíamos los costureros. Y ella trabajaba en los costureros, pero más hilaba, hacía pelerjo, tejía. Iba viendo yo y ella hacía para que yo vea cómo se hacía. Y bueno, y ella me prestaba las labores, me daba los hilos. La técnica es con paja, con un pasto de la loma, en el cual se lo va enrollando en forma de espiral, dándole una labor o cualquier signo que le quieras hacer. Sí, lana compro, es lana comprada. A mí me gusta que aprenden y le enseño a cualquiera que quiera aprender. Siempre sabía enseñar, quería enseñar lo que ella sabía hacer cuando ella era joven. Y de chica, de 13, 14 años ya sabía hacer, ya. Tuve mi hijo a los 16 y con eso lo mantenía, le compraba los pañales, todo vendiendo los costureros. Y un tiempo que dejé de hacer, entré a trabajar y no me dedicaba a eso. Y bueno, y después vino doña Paula, inscribí por el mercado artesanal y nos dijo que si estábamos dispuesto a hacer las cosas para vender, que el mercado nos compraba. A partir del mes de julio de 2016, nosotros comenzamos a trabajar en el pueblo. La propuesta es hacer un trabajo de rescate de técnica con capacitaciones en diseño de nuevos productos, con capacitaciones en comercialización, determinación del precio justo, diseño del puesto de venta. Me dio la oportunidad esa y bueno, ahora estamos con un grupo de chicas que están aprendiendo y están haciendo las cosas. Ahora las escarapelas, estamos haciendo los costureros también, los medallones. Bueno, del mercado artesanal les compran y bueno, de ahí particular, que siempre los encargan y los vendemos así. Y una experiencia que ya veníamos trabajando anteriormente es la venta al mercado artesanal de la provincia. Thank you.
La participación del mercado artesanal, que es de la Secretaría de Cultura de la provincia, está abocada a lo que es la parte comercial después de ya realizados los productos. El acompañamiento del mercado artesanal es importante porque cuando nosotros terminamos el proyecto hay una entidad que los está acompañando. El artesano directamente puede llevarse en concreto ya la compra del producto, ¿no? Es un aporte genuino que se hace en toda la provincia. Y otra cuestión estratégica es la cercanía de la sede Catuna, que nos permite que haya gente cerca en territorio monitoreando, ayudando a la gente o recabando nuevas necesidades. Nosotros tenemos que seguir yendo a trabajar con este grupo para mantener, para fortalecerlo, para apoyarlo. También vamos a trabajar toda la otra parte de la relación social que hay en este grupo de mujeres artesanas de la localidad de Ampil. Y acá tengo mucho encargo, acá gente particular, cualquier que va a la casa y lo ve, me encarga. Y si no, los llevo al mercado y ahí me los compro. El objetivo final, además de la técnica rescatada como una cuestión identitaria, es que este sea un recurso productivo genuino y sostenible en el tiempo. Yo no tengo trabajo y con esto algo me ayuda, porque poniéndose a hacer te da ganancia. Estos proyectos también involucran no solamente a un artesano como individual, sino que después se pueden conformar como grupos, como cooperativas, grupos asociativos. Jamás pensé que otro quiera aprender, porque es muy raro, ¿viste? Que alguien le interese por una cosa tan de antes, que ya no se hace, ya que poco le interesa ya. Y bueno, y ahí pasó ella y ahora sigo yo. Incluso ahora mi hijo sabe hacer también, ¿no? La verdad, muy orgulloso por aprender lo que sabía hacer mi abuela, porque es algo que ella sabía hacer cuando ella era chica y bueno, que lo aprendamos nosotros ahora. Muy orgulloso. Y de esta manera se termina este programa que ustedes van a poder volver a ver por nuestro canal de YouTube y por las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram, somos UNLAR TV. Agradezco a nuestros auspiciantes que nos acompañaron durante esta media hora y a ustedes los invito a encontrarnos nuevamente el próximo miércoles a las 20 por esta pantalla, la de Canal 9.